Hola Mario. Hola, hola. ¿Y ahora para qué pediste esto, Mario? Sí, mira, yo pedí eso exactamente, pero vas a ver para qué es. Esto es para un tema mucho, muy interesante, que es sobre Adolf Hitler. ¿Has oído hablar de él? Sí, es el de Hitler, ¿no? Exactamente. Es sobre la Alemania nazi y Sí. bueno, es un tema y por eso pedí este material, una revista que habla sobre de él y un sombrerito bastante curioso que es de la guardia personal de Hitler. Ah, okay. ¿No? Esta era de las SS, se les llamaba así. Era las tropas de élite de la Alemania nazi y era su guardia personal. Y esta era, bueno, es una imitación obviamente ¿Pero de uno tiene de sus algún sombreros. significado estos Los escudos, bueno, signos, no? sí, en la parte de arriba está el águila de la Alemania nazi con el escudo Ajá. y en la parte de abajo una como calavera que era el símbolo precisamente de las SS, ¿no? Entonces, estos nada más eran de la guardia personal, era un uniforme color negro. Y lo usaban lo que Hitler consideraba al ario perfecto, ¿no? Entonces, obviamente, pues eran de su guardia personal, que no tenía nada que ver precisamente con Hitler, ¿no? Hitler era todo lo contrario, no aparentaba ser el ario perfecto, ¿no? Pero pues, este era de su guardia personal. Lo que ¿Cómo yo sé, ves? o lo que me han dicho es que era de los gentes que quería conquistar el mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, para bien o para mal, es una gente que influyó mucho en el mundo. Y orilló al mundo a una guerra mundial, ¿no? Y precisamente para eso quiero este librito, Aquí tienes imágenes de él. que tenemos unas imágenes para que nos demos una idea de quién era Adolf Hitler, Ah, mira. este bebé es él. Ah, no me Mira, digas que ese bebé es. exactamente. Bueno, por ejemplo, él nace en un lugar que se llama Braunau, en Alemania, en 1889, de una familia de clase media alta. Él era hijo de Alois Hitler. Este señor, a su vez, ese no era el apellido original. Bueno, esa imagen es precisamente de Hitler bebé. Él ¿No se apellidaba Hitler? no se apellidaba Hitler. El papá, Alois, él se apellidaba Schickelgruber, Ajá. que era el apellido digamos que de la abuela de Hitler. Okay. Su abuela se casa con otro señor de apellido Hitler. Muchos años después de la muerte de su padrastro, un hermanastro solicita que Alois, el papá de Hitler, se le ponga el apellido Hitler, y es ahí que el papá se empieza a llamar Alois Hitler. Ya después él va a tener tres matrimonios, las dos mujeres fallecen, tiene algunos medios hermanos, y el tercer matrimonio es con Paula Pols, que ahorita vamos a ver una imagen que viene por aquí. Aquí tenemos también de ella. Ajá, bueno, Ah, aquí bueno, vemos al famoso qué Adolf. cambio, ¿verdad? Qué cambio. Ajá, exactamente, ¿no? De quién iba a pensar que ese bebé en un futuro iba a orillar al mundo a la guerra, ¿no? Y aquí vemos a Hitler con el clásico uniforme pardo del Partido Nacional Socialista o nazi, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, ¿no? Pero aquí vemos más imágenes. Aquí ya vemos a Hitler un poquito más grande cuando iba en lo que sería aquí la primaria. Él crece en un seno de una familia, pues, en un ambiente difícil, porque, bueno, el papá era mucho más grande que la mamá. Cuando se casa con la mamá de Hitler, Paula Pols, ella tenía algo así como 17, 18 años, y el papá, pues, ya tenía 50, alrededor de 50 años, ¿no? Un poquito más. Entonces, ya era muy grande, tenía un carácter muy, muy irascible, maltrataba mucho a sus hijos, sobre todo, principalmente a Hitler, ¿no? Yo creo que había algo ahí que lo maltrataba mucho y lo golpeaba, lo maltrataba y bueno, obviamente esto va a afectar en un futuro a Hitler porque bueno, su carácter se va a endurecer, ¿no? Hay una anécdota que cuenta una hermana de Hitler que dice que en una de esas le da un Hitler le dice que ya no va a llorar cada vez que lo golpee su padre, que va a tratar de reprimir ese sentimiento y en una de esas le da una paliza, literalmente con un palo, Sí. y Hitler no suelta ni una lágrima, nada, ¿no? Entonces a partir de ahí el papá al parecer deja de golpearlo porque se ve que ya va a ser inútil, pero ahí se da una muestra clara de cómo el carácter de Hitler se va endureciendo, volviendo un muchacho muy ensimismado. Con tendencias un poquito hacia el arte, que obviamente va
esto va a ir moldeando su personalidad, ¿no? Ya a lo largo, a través del tiempo. Y hablando de personalidad, en esta imagen que teníamos ahorita, Mario, fíjate que hay los estudiosos de la personalidad precisamente, nos dicen que si tú lo ves en esta postura muy muy firme, incluso podríamos ver como desafiante quizá, ¿no? Ajá, como que ya pintaba para cosas de otro nivel quizá, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, sí. Mira, ahí vemos. Sí, lo vemos ahí cruzado de brazos. Si uno lo ve, hasta parecería como que tuviera como cara de adulto. La mirada, ¿no? Mira. Ajá, una mirada muy seria, muy seca, esa posición con las manos cruzadas, como muy a la defensiva. Que igual fue aleatorio en ese momento, a lo mejor estaba de malas, ¿verdad? No había desayunado, ¿no? De hecho, es un fragmento de una foto. En realidad la foto completa él está con el grupo, como esas fotos que toman de grupales. Sí, sí, sí. Él está con su maestro y sus compañeros y él aparece en esa fotografía, ¿no? Este es un acercamiento de cómo era Hitler de niño, ¿no? Acá tenemos más imágenes, ¿vale? ¿Este de qué es? Él es el papá de Hitler, Alois. Uh-huh. Como vemos también, pues la postura muy seria, uh-huh. Hasta podría decir se vería como agresivo y lo era. Y bueno, pues era el papá de Hitler, ¿no? ¿Él tenía algún rango militar? No, él más bien era trabajador de aduanas. Él bien. Trabajaba en una aduana, lo cual le otorgaba un salario pues bastante bueno. Uh-huh. Y eso le permitía vivir, era de clase media alta, ¿no? Okay. Entonces esto le permitió también a Hitler estudiar de niño. Y de hecho cuando el padre muere, pues recibe esa herencia que Hitler la va a despilfarrar en Viena, ¿no? Entonces, carencias económicas Hitler no pasa, por lo menos en su niñez. Ajá, exactamente. Okay. Sí, en su niñez pues la vive bastante bien, salvo el hecho de que la tensión que había intrafamiliar, ¿no? De que el papá cada vez que llegaba a casa se desquitaba no nada más con él, sino con la mamá. Entonces, todo este ambiente familiar pues va moldeando esa dureza en el carácter de Hitler, que obviamente lo va a explotar muchos años después ya en su vida adulta. Claro. Ok, acá tenemos más. Aquí tenemos más imágenes. Y bueno, esta imagen que estamos viendo es la mamá de Hitler. Okay. Que ahí la vemos, obviamente comparada al papá, se ve muchísimo más joven. Sí, ¿verdad? Y así era, ¿no? Yo creo que también ese llegó a haber sido un problema, esa diferencia tan grande de edad, ¿no? Que a finales del siglo XIX, principios del XX, era algo natural, ¿no? Esa diferencia de edades que donde el hombre era mucho más grande, claro, que la mujer, ¿no? Pero aún así ella va a tener 5 hijos con Alois Hitler, con el papá de Hitler, pero de los cuales nada más van a sobrevivir 2, que es Adolf Hitler y Paula Hitler. Oye, ¿se sabe algo de la hermana de Hitler? ¿No fue perseguida en algún momento de la historia? No, curiosamente cuando Hitler ocupa el puesto que llegó a ocupar en Alemania de líder del Reich, Paula Hitler tuvo un papel muy gris, o sea, trató de no, de hecho el mismo Hitler le pide que no saliera mucho a la luz para evitar alguna situación con ella, y cuando termina la guerra, pues obviamente el apellido Hitler ha de haber pesado mucho, claro. Ella se va a vivir a Estados Unidos, la ironía de la vida, ajá, increíblemente, ella se va a Estados Unidos y vive una vida pues bastante tranquila. De hecho muere hace unos cuantos años atrás, unos como 10 años, algo así. Y obviamente pues la parte de lo que se sabe de la niñez de Hitler es por las anécdotas de la hermana, de Paula, y por lo que el mismo Hitler escribe en su libro de Mi Lucha, ¿no? Fíjate, es que se habla mucho en la historia de Hitler, pero pues a veces nos perdemos de estos detalles, ¿no? Por ejemplo, de su familia, cómo era su infancia, cómo su adolescencia. Claro. Sí, porque además Hitler era muy reservado con su vida personal, ¿no? No hablaba mucho, y lo que él se sabe de su juventud es por lo que él escribe en su libro, lo cual también hay que tomar con cuidado, porque sabemos que Hitler tendía a exagerar luego mucho las cosas o contar verdades a medias o hasta mentiras para ajustar su historia a lo que iba a ser el líder de la Alemania nazi, ¿no? Entonces tenía que ajustar su historia para que el pueblo alemán se admirara su vida, ¿no? Entonces habría que tomar con cuidado lo que el propio Hitler dice, pero la hermana pues sí cuenta esas anécdotas de que de niño pues sí sufre un maltrato grande, ¿no? Claro. Más imágenes, a mí me encantan las imágenes. Ajá, exactamente, esto es lo bueno de esta revista. Mira, aquí vemos, obviamente Hitler crece, el papa muere, le deja una herencia. El papa nunca estuvo de acuerdo de que Hitler fuera artista, pero pues él se empeñó. El papá muere, él trata de convencer a su mamá Paula que lo deje ir a estudiar a Viena, que era
digamos que el centro cultural al europeo. A final de cuentas la mamá también muere, y entonces él se queda pues, con una buena herencia, se va bien a probar suerte en el Instituto de Bellas Artes de Austria, que es esa imagen que está ahí, y ahí pues va a hacer un examen y literalmente lo reprueba, ¿no? Le dicen que no tiene el talento suficiente para estudiar en un lugar como este, y lo rechazan, y de hecho me parece que hace un par de veces la prueba para ingresar, y en la última, de hecho, ya no le reciben ni siquiera le reciben unos dibujos, pero le dicen que no le van a dar oportunidad ni de presentar el examen, que no tiene el talento. Y eso obviamente le va amargando el carácter de Adolf Hitler, ¿no? Porque además era el único plan de vida que tenía, ¿no? Él estaba decidido a ser artista y cuando le dicen que no tiene el talento, pues en realidad no sabe qué hacer con su vida, ¿no? De hecho, él va a vagar en Viena durante meses. De hecho, él... y esto he contado por él mismo, dice que él literalmente vagabundeaba en Viena vendiendo dibujos, pinturas y malgastándose el dinero que le había heredado hasta llegar a vivir en lugares para indigentes, ¿no? Literalmente en cuartos para indigentes con lo poco que conseguía de pinturas, él iba sobreviviendo, ¿no? Sin saber qué iba a hacer de su vida, ¿no? Él no tenía un plan B, por decirlo así, ¿no? Y quizá este haya sido otro factor que influyó, ¿verdad?, en su visión del mundo, ¿no? Ajá, exacto. Esto tal vez tiraría la teoría de Facundo Cabral, un cantante ya fallecido. Él decía que un cantante es un soldado menos, ¿no? Si se hubiera dedicado a las artes, Hitler, a lo mejor la historia sería otra, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Quién sabe qué hubiera? A lo mejor no hubiera una Segunda Guerra Mundial, o no hubiera aparecido el partido nazi. Claro. O sea, podemos especular muchas cosas de qué hubiera pasado si Hitler hubiera sido aceptado en esta escuela de artes de Viena. Pero bueno, la realidad es que pues no encontraba un lugar en donde encajar, ¿no? Hitler tenía esa cuestión de que no encajaba, ¿no? Que seguía en la búsqueda de qué hacer en la vida, y por cuestiones de la suerte, pues va a estallar la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde él va a encajar, ¿no? Él en esos vagabundeos pues ya empieza a tener la edad para hacer el servicio militar en Austria, porque él era austriaco, no era alemán. Obviamente cuando el lugar donde Hitler nace era lo que era el Imperio Austrohúngaro. Se da la Primera Guerra Mundial, lo llaman al servicio y él les empieza a dar largas, no lo quiere hacer en Austria, se va a Múnich, y estando en Alemania él se siente más identificado con los alemanes, no con los austriacos. Entonces, estando en Múnich, estalla la Primera Guerra Mundial y él voluntariamente se alista en el ejército alemán, no en el austriaco. Se alista en el alemán y empieza una carrera militar, y es donde él mismo dice que se siente a gusto, ¿no?, entre sus compañeros. Y ahí es donde él empieza a conocer estas historias de antisemitismo contra los judíos, que obviamente ya circulaban en Europa y había gente que las divulgaba. Y Hitler se empieza a acercar a esos círculos, ¿no? Y de ahí se le empieza a meter esa ideología en la cabeza, que la va a plasmar años después en un libro. Ay, Mario, espérame. A ver, entonces, Hitler no es la primera, Hitler participa en la Primera Guerra Mundial. Así es. De hecho, él obtiene el grado de cabo, y de hecho, por los reportes que hacen sus oficiales superiores, decían que era un soldado muy disciplinado, muy valiente. De hecho, él obtiene dos medallas de lo que es una medalla de honor del ejército alemán, que era la Cruz de Hierro, en la cual una es él era mensajero, y él decían sus jefes que él se arriesgaba a meterse entre las trincheras, aún arriesgando la vida para llevar los mensajes. De hecho, está a punto de morir un par de veces. En una es gaseado, casi muere de asfixiado. En otra queda, lo hieren de un balazo, pero regresa al frente después. Y ya al final de la guerra, creo que es por gas, queda ciego temporalmente. Ajá. Y estando convaleciendo, se entera de que Alemania se rindió incondicionalmente, ¿no? Y eso en su mente fue un impacto, porque su nacionalismo alemán era así como que extremo. Entonces, cuando se entera que Alemania se rinde incondicionalmente, le entra un odio terrible en contra lo que él consideraba los enemigos alemanes, principalmente a los judíos, ¿no? Que dentro de esa corriente antijudía europea decían que los judíos controlaban la economía mundial, y que en buena medida la guerra había estallado por ellos, ¿no? Y que los males que tenía Alemania era precisamente por los judíos. Entonces se le mete esta idea a Hitler de
de encontrar culpables, ¿no? De por qué Alemania había perdido. Es importante porque no fue una idea propia, sino se respiraba en el ambiente. Exactamente, como cualquier ser humano, uno aprende cosas, depende de los círculos donde ande, y Hitler no es la excepción. Hitler se empieza a involucrar con círculos dentro del ejército alemán que ya tenían estas ideas antisemitas, xenófobas, en los cuales no aceptaban lo que era diferente al alemán, esa superioridad de Alemania sobre los demás. Y obviamente es un impacto, no nada más en Hitler, sino en los alemanes en general, cuando pierden la Primera Guerra Mundial, y además las sanciones que van a recibir, claro, pues se sienten dolidos, enojados por las sanciones, que consideran totalmente injustas, y obviamente entra una crisis terrible a Alemania, y van a necesitar a alguien que lo saque, aunque sea con promesas falsas, pero que lo saque de esa crisis, y ahí es donde Hitler va a aparecer ya como un líder, ¿no? Como un líder político. Claro. Oye, Mario, a ver, acá tengo otra imagen. ¿Esta de qué es? Ah, mira, esta imagen es de la hermana de Hitler, Paula. Sí, Paula, ella, Hitler, okay. Ella es la hermana. Obviamente ya esta es una foto ya cuando ella vivía en Alemania. Uh-huh. Y bueno, pues vivió muy discretamente. Obviamente yo creo que el apellido Hitler no ha de haber sido nada agradable. Seguro, sí. Vivir con él. Pero bueno, ella no, como no estuvo involucrada en lo absoluto ni en el partido nazi, uh-huh, ni en ninguna actividad política, pues ingresa a Estados Unidos sin mayor problema y vive una vida bastante tranquila, ¿no? Y pues es la única hermana que le sobrevive a Hitler, ¿no? Acá hay otra, Mario. Bueno, aquí ya vemos, es lo que comentaba, Hitler ingresa en el ejército alemán, y esta es una imagen, ¿no? Que se nos hace extraña hasta por el bigote, ¿no? Por bigote completo, claro. Ajá, exactamente, que esa es una anécdota. Dicen que cuando está a punto de morir por el gas, es precisamente por el bigote. Las máscaras antigas no cubrían. No, ajá, o sea, al tratársela de poner, el bigote no permitió que sellara la máscara, uh-huh, y se metió un poco de gas y se empezó a asfixiar. Uh-huh. Para buena o mala suerte de la humanidad, bueno, sobrevive. Uh-huh. Y de ahí se recorta el bigote y nada más se dejó ese bigotito con el cual conocemos a Adolf Hitler, ¿no? Ah, okay. Aquí lo vemos en otra imagen, a color. Esto es en la Primera Guerra Mundial. Ajá, ahí es con el grado de cabo, uh-huh, en el ejército alemán. Y obviamente al terminar la guerra, pues como miles de alemanes queda desmovilizado, o sea, desempleado. Aún él logra obtener unos trabajos dentro del ejército, él era informante, uh-huh, y hacía algunas otras actividades. Y ahí es donde se va a involucrar con un partido que después va a ser el nazi, ¿no? Acá hay otra con la palomilla. Exactamente, ahí lo vemos con un grupo de soldados alemanes, ahí lo vemos sentado a Adolf Hitler con su bigotazo. Uh-huh. Entonces, pues ahí él se sentía en su ambiente, ¿no? Él mismo dice que es la primera vez que se sentía que encajaba en un lugar, ¿no? Y que le había encontrado un sentido a su vida, lo cual también ha de haber sido impactante cuando termina la Primera Guerra Mundial, claro, el ver que ese mundo donde él ya se había identificado se desmorona, ¿no? Y claro, desaparece. Incluso un sentido de frustración, ¿no? Ajá, de, exacto. De saber que donde ya había encontrado su vocación, quizá, se haya perdido de esta manera. Se pierde y además volver a empezar, ¿no? Porque tampoco sabía qué iba a hacer de su vida, ¿no? Entonces, por eso que él intenta reingresar al ejército y acepta hacer tareas de espionaje, ¿no? ¿Esta, Mario, de qué es? Igual, bueno, aquí vemos a Adolf Hitler en distintas en distintos puntos. De hecho, ahí vemos en la foto que dice Hitler Decorated with the Iron Cross, ajá, que es condecorado con la Cruz de Hierro. Ahí vemos esa Cruz de Hierro precisamente, la cual en todas las fotos posteriores, ya como el líder de la Alemania nazi, siempre salía con esa Cruz de Hierro porque era su motivo de orgullo, ¿no? Okay. Porque además era una Cruz de Hierro de primera clase, uh-huh, lo cual era muy raro que le otorgaran a un miembro de los oficiales del ejército de clase baja, como era Hitler. Okay. Entonces era algo muy raro. Entonces él se sentía súper orgulloso de haber obtenido esa Cruz de Hierro. ¿Y del otro lado qué tenía? Y ahí lo vemos con de joven Adolf Hitler con otros de los compañeros del ejército, ¿no? Él se sentía en su ambiente, ¿no? Durante la guerra. Perfecto. Acá hay otra. Él es ya este año más tarde, ¿no, verdad? No, este señor se llamaba Anton Drexler. Este señor era el jefe del Partido Obrero Alemán. El Partido Obrero Alemán, a Hitler le encargan, uh-huh, dentro del ejército, que vaya a espiar un nuevo partido que se había formado,
que se juntaba en una cervecería en Múnich, y lo mandan a espiar, y ese partido se llamaba el Partido Obrero Alemán, y él era el dirigente, Anton Drexler. Hitler se empieza a identificar con la ideología que manejaba este partido, okay, que era precisamente muy nacionalista, que culpaba de muchas cosas a los judíos, entonces él se siente identificado, ¿no?, rápidamente con este nuevo partido, y se empieza a meter, de hecho le aprende muchas cosas a Anton Drexler, y el propio Hitler se empieza a ser muy popular dentro del partido por los discursos que da, y bueno, de ahí empieza su carrera política, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué vemos? Ese es el escudo del Partido Obrero Alemán, que con los años el propio Hitler se va a convertir en su líder principal y le va a transformar un poco el nombre, ¿no? Lo va a convertir en el Partido Nacional Socialista. En las siglas en alemán sería NSDAP, NSDAP, pero originalmente nada más era el DAP, el Partido Obrero Alemán. Y dice parte 1. Ajá, exactamente. Oye, ¿por qué no hacemos también parte 2 nosotros? Porque todavía hay mucho material pendiente. Sí, no, la vida. Y esto todavía no inicia la Segunda Guerra Mundial. Esto, digamos que es la niñez y la juventud de Hitler. Pero qué bueno, porque a veces son datos que pues, yo no conocía. Y exacto, a veces muchas personas también. Para saber un poquito, entender de dónde venimos, para saber quiénes somos y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Exactamente. Y con este personaje tan importante, no en Alemania, sino en el transcurso de la historia de la humanidad. Sí, de hecho cambió la historia de la humanidad en el siglo XX de manera total, ¿no? Lamentablemente para mal, pero pues forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo pudo ser que un personaje con estas características pudo llegar a ocupar el puesto más importante de su país y orillar al mundo a un conflicto armado, ¿no? Del tamaño de la Segunda Guerra Mundial, que no fue cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si retomamos esto en otro programa, Mario? Me parece correcto, podemos abarcar ya su vida como adulto líder y además su vida personal, ¿no? Que es muy, muy desconocida. El propio Hitler no hablaba mucho acerca de su vida privada, pero pues, las investigaciones van arrojando datos muy, muy interesantes de Adolf Hitler. Pues hagamos un paro aquí, Mario, ¿qué te parece? No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación y Seguridad Técnica, y a ustedes que nos hacen el favor de este programa, Entretenedores de la Historia, y no te pierdas la segunda parte. Hasta pronto.